Hola, buenas, aquí Carry, bienvenidos a Bleach Brave Souls y bienvenidos al anuncio sobre esta nueva versión 10.0. Y es que resulta que después de 8 horas de mantenimiento nos han metido todo lo relacionado, bueno, lo que nos dijeron que iba a venir con esta versión. Y nos dijeron más o menos por diciembre que iba a venir. Que son, pues, el revamp de las Guild Quest y las nuevas animaciones de Summon, además de algo que me ha gustado más que el resto. Fíjate tú, es una tontería, pero me ha gustado bastante más. Bien, dicho esto, vamos a ver un poquito qué nos trae esta versión. Y lo primero es esto de aquí, las nuevas Guild Quest. Y de aquí, lo que más me ha gustado, ahora lo veremos. En fin, hay una cosa que me ha gustado muchísimo, que debería haber estado en las otras Guild Quest, pero no estaba. Así que, ahora veremos. Bien, las reglas de las nuevas Guild Quest cambiarán semanalmente, así que... Vale, sí, en fin, cambiarán semanalmente. Con el nuevo sistema, las nuevas Guild Quest serán unas misiones de single player que podrás pasarte con un equipo de 3. Podrás recibir recompensas jugando cada día y tu mejor puntuación contribuirá al score y ranking de la guild, ¿no? Al final de la semana, todos los miembros de la guild recibirán recompensas basadas en el ranking de la guild. Y, bueno, estas guild quests serán más cortas, con el límite de tiempo de solo un minuto, lo cual está genial. Bien, bueno, esto ya lo analizamos, así que tampoco es que vayamos a hacer mucha cosa. Aquí hay una actualización. Vale, el Burn y el Poison hacen un daño fijo. El Slow previene al boss de usar ataques. El Lacerate previene al boss de usar ataque y hace daño fijo, y el instakill no tiene efecto, así que no se puede instakillear a los bosses. Bien, deciros que los bosses tienen millón y pico de vida, cosas así, es una locura. Y bueno, aquí tenemos las reglas de todas las semanas. Holy. Vale, bien. Las recompensas, que han cambiado también un poquito, misiones gratis... Y bueno, algunas misiones, vale, sin más. Vamos a meternos aquí en la guild, vamos a ver qué tal van a funcionar. Y en principio yo he gastado un ticket esta mañana para ver qué tal funciona y demás. Y bueno, vamos a echarle un vistazo, ¿no? Vale, aquí nos explica Rukia un poco, vamos a soltar la conversación. Y aquí tenemos lo que es en la nueva pantalla de la guild. Y esto es lo que más me ha gustado. Esta parte de aquí es lo que más me ha gustado, porque... Porque son cosas que eran necesarias. Ahora ya no tenemos que gastar un slot para cambiar el equipo. Ya no ocuparemos uno de los 10 slots para el tema de las Guild Quest. Por lo tanto, esto hubiese estado mejor en la otra, porque te dejas aquí a la Rangiku, no la pones en ningún equipo y así, por si acaso, no entras en ninguna stage y no te comes ese nivel up sin querer. Pero bueno, aquí tendríamos el tema de la... De la score, ¿vale? Esto es lo mismo que los filtros es... Bueno, los filtros, la selección de personajes es lo mismo que, por ejemplo, las Chronicle Quest y demás. Y bueno... Bueno. Aquí tenemos los personajes. Podemos ver los personajes que... Bueno, estos son los bosses, ¿vale? Las reglas de esta Guild Quest. Y aquí podríamos ver la Guild Quest de la semana que viene. Tenemos lo mismo aquí que como si fuese el PvP, tenemos por aquí el tema del ranking de las guilds, que bueno, la pestaña es exactamente la misma. Y bueno, habrá que echarle un vistazo, ¿no? Vamos a mirar cómo nos desenvolvemos en esta guild quest. Y bueno, vamos a hacer un test play. Ya digo, He entrado una vez, me la he intentado pasar, no he llegado, me ha one-shoteado el vasto Lord Ichigo y bueno, vamos a ver qué tal. Ya digo, los bosses tienen mucha vida, tienen Ranked Resistance, hay que tener en cuenta eso, hay que mirar bastante bien las normas. Y bueno, aquí tenemos a los tres personajes. Han matado a un personaje. No creo, ¿eh? Hay que ir con tanques o algo. Al menos los personajes de apoyo. Joder, el Ichigo este es el que me ha matado antes. Nada, habrá que ir con personajes tanques.
porque la verdad... me ha matado. Pues supongo que habrá que ir con personajes tanques, ya digo, es la primera vez que le hago un try, la otra, pues bueno, iba con Ranked. Y nada, 10.000 puntos, porque no me la he conseguido pasar. Y nos dan tickets Brave Souls, eso es bastante importante y bastante bueno. De hecho, hemos llegado a la oleada 4. 10.000 puntos solo. Supongo que, pues eso, falta la nueva. Hay que pasárselo en el menor tiempo posible, por lo tanto, aquí contará la cantidad de daño. Y bueno, pues... aquí tenéis un primer try, la verdad. No es que haya habido mucha diferencia en el score de hoy. Este último ticket, pues veré si puedo cambiar estos personajes y demás para hacer más daño, pero ya digo que me han matado bastante rápido, bastante rápido. No sé cómo funciona, luego miraré, me informaré un poco en vídeos y demás para el último ticket, pero bueno, en fin, pues ahí está. Bien, las nuevas guild quests ya están analizadas, vamos a ver los nuevos filtros, que esto es lo que más me ha gustado de esta nueva actualización. Y fijaos en esto. Nos vamos ahora al edit, a lo que es la parte de los personajes, y tenemos aquí los filtros ya hechos, ¿vale? Nos han añadido unos filtros, bueno, nos han añadido imágenes para el tema del killer, ¿vale? Para que sea visualmente más rápido. Lo mismo para las afiliaciones. Y ahora tenemos esto de aquí. Podemos ordenar a los personajes por melee o por ranged. Fijaos, le damos a melee y nos saldrán todos los personajes melee. Le damos al ranged y obviamente los personajes ranged. También tenemos un nuevo filtro, que es esto de aquí, que es Unique Attack Type. Vale, personajes que tengan barrera, personajes que tengan boost y personajes que curen. Vale, pues bastante chulo esto. Bien, tenemos también por aquí el tema del Soul Trade. De hecho, esto no ha sido cambiado nada. Y aquí tenemos una parte que son para las skills. Bastante interesante. Aquí podemos filtrar por skills. Por ejemplo, vamos a filtrar los personajes que tienen Frenzy. Y aquí nos saldrían todos los personajes que tienen Frenzy. Supongo que... vale, si son los personajes que ya tienen desbloqueado Frenzy. Vale, vale. Si yo tengo, por ejemplo, un personaje en 5 estrellas que en 6 estrellas tenga Frenzy, aquí no saldrá. Bien. Sin más, son filtros que pues mejoran un poquito el tema de la búsqueda. Y también tenemos una cosa bastante importante que lo he descubierto hace un momento, que es esto de aquí. Podemos irnos directamente. Por ejemplo, en vez de hacer scroll ahí, podemos irnos. Atributo, unlock... yo qué sé, a los Normal Attack, a los Unique Attack, a los Soul Trade, a los Skills. Esto me ha gustado bastante. Bastante porque antes tú entrabas y tenías que hacer así para buscar los personajes que estaban bloqueados. Pero ahora no. Ahora, pues simplemente... Me ha gustado bastante. Bastante mucho. Bastante mucho. Bien, sigamos un poco más con esta nueva versión 10.0. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos multiselect, personajes y accesorios. Triple fodder eat. A ver. Accesorio que tenga así nivel 1. ¡Anda! Vale, esto de aquí supongo que significa... para los corazones igual, no, para los corazones no, vaya. Pero vale, podemos seleccionar accesorios y podemos seleccionar personajes, que esto es bastante, bastante, bastante importante. Tengo aquí... bastante importante, porque supongo que estará el filtro de que se seleccionen personajes que no tengan... perdón, aquí. Sí, perfecto, vale, que tengan el emblemita, ¿vale? Para no seleccionar... personajes que ya tengas subido los orbes, ¿no? Ya que tengas conseguidos y que no puedas seleccionar los que tengas con orbes o no tengas con orbes, que no puedas seleccionar los que aún te faltan por subir. En este caso, el tipo me da igual, pero por ejemplo, vamos a coger 4 estrellas o inferior. Podemos seleccionar hasta 50. Nivel todos los niveles y con solo emblema.
Vale, bien, perfecto, bien, me mola, lo seleccionas directamente, perfecto. Y no tienes que ir, yo qué sé, por ejemplo, este Ichigo, ¿vale? Pues este Ichigo, en vez de seleccionártelo, pues no te lo selecciono porque no tiene lo que es esto de aquí, ¿no? Vale, interesante. Te digo, para hacer las cosas más rápido, que esto siempre viene bien. Siguiente cosa, revamp de las animaciones de Summon. No se ha mostrado absolutamente nada, no es que nos hayan hecho una guía, porque no sé cómo funcionan las animaciones de Summon, la verdad. He echado unos cuantos tickets, he echado, por ejemplo, un multi de esto, ticket de 5 estrellas asegurado y no ha saltado ningún tipo de animación, no sé el fake out y demás cómo funciona. En principio ya me habéis dicho algunos por tema de Twitter que os ha salido la animación de Orihime, la animación de Aizen o de Tsukishima, pero yo no sé cómo funciona. Yo no sé, sinceramente, cómo funcionan las animaciones. Aquí tengo algunos tickets, vamos a ir tirándolos. En de personajes, steps garantizados de 4 estrellas os sacan mariposas. Por ejemplo, las animaciones simplemente han añadido más. O sea, las de 3, 4 y 5 estrellas siguen siendo las mismas. De hecho, os podéis salir. Pero, por ejemplo, una animación de 4. Por ejemplo, ha salido aquí la misma. Pero hay animaciones de 4 donde salen más mariposas. Pero, repito, no sé lo que significan estas animaciones. De hecho, no me va a salir ninguna. A tocar las narices. La luna, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, aquí salen dos mariposas, pero que no sé lo si qué significa, que es otra animación más. No significa nada, sigue siendo tres estrellas. Entonces, no sé cómo funcionan las animaciones. No sé cómo funcionan. Porque salen muchas mariposas, luego en realidad son tres estrellas. Entonces, en fin. Están, pero parece esto ya el Grand Cross, que las animaciones solo significa que va a salir cinco estrellas, una. Pero bueno, bien. Bien, cambios, bueno, mejoras a la pestaña de los summons. Cuando vuelves de la pestaña de los summons. Vale. Esto significa que si yo me meto. Si yo me meto en los detalles de Lisa. Cuando yo le doy para atrás. ¡Oh! Perfecto. ¡Oh! Maravilla. Vale. Simplemente es un cambio así estúpido, pero bueno. Si yo selecciono, por ejemplo, veis que hay un scroll aquí bastante largo. Si yo selecciono al Grimmjow, antes cuando volvías salías en la portada principal. Entonces tenías que volver a hacer scroll si querías hacer el test play y demás. Ahora cuando vuelves a la pestaña de Grimmjow y puedes, pues eso, clicarle al test play. La verdad, pues un poquito más cómodo a la hora de ver al personaje y luego hacer el test play y demás. Simplemente comodidad. Siguiente cosa. Cambio a los rankings de la guild y en este caso han incrementado el número de guilds en la liga A3. Vale, sin más. Han incrementado un poquito el tema de las guilds. Muchas guilds subirán a liga B ahora y será más fácil, pues eso, mantenerse en la liga A porque habrán más guilds en la liga A. Y luego, pues algunos cambios, algunos fallos arreglados. Y sin más, hasta aquí la versión 10.0. Decidme por los comentarios si os ha salido alguna de las nuevas animaciones de Summon, porque la verdad yo no he visto de momento ninguna, solo lo que me habéis comentado por Twitter. Pero bueno, me ha gustado muchísimo el tema de los filtros, me ha gustado mucho las Guild Quest, el hecho solo de colocar los personajes y no tener un slot de equipo ocupado, porque a mí sinceramente ahora mismo me falta un slot de equipo. Pero bueno. Bastante bien, veremos cómo se desenvuelven las guild quests. Ya habéis visto un poquito de gameplay y cómo me han partido la cara en el segundo try, porque he ido con los mismos personajes. Pero bueno, habrá que echarle un vistazo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.